Hola, ¿qué tal amigas y amigos? En esta ocasión estamos instalando la nueva versión de Windows 11, la 24H2. Vamos a terminar de configurarla. Fíjense, no me aparece la opción de no tengo internet, así que me tengo que conectar. Y vamos a ver si es posible saltar ese inicio forzoso en cuenta de Microsoft y poder dejar establecida una cuenta local. Esto en virtud de que algunas personas, afortunadamente poquitas, me han estado comentando en este video que está apareciendo aquí que en la nueva versión no lo están logrando pero Microsoft no debería de forzar esto así que vamos nosotros a verificar que esto siga funcionando son tres pasos les recuerdo muy sencillos muy bien se va a reiniciar el equipo y vamos a ver si nos da la oportunidad de entrar a la consola con Shift y F10 En este caso vamos a asignarle un nombre a este equipo, vamos a poner el modelo. Vamos a ver qué más. Otro reinicio. Aquí viene ya el primer inicio de sesión. Vamos a ver qué es lo que nos presenta, si nos permite establecer una cuenta local directamente o si nos quiere forzar a loguearnos desde una cuenta que nosotros tengamos en Microsoft. Dice que como lo quiero configurar, pues para uso personal. Siguiente, igual va a comprobar si hay algunas actualizaciones. Vemos que han cambiado un poquito la interfaz del instalador de Windows 11 en esta última versión, la 24H2. Y en efecto dice que para desbloquear la experiencia tengo que iniciar sesión con una cuenta de Microsoft. Me la está pidiendo sí o sí, no me está dando oportunidad de saltar, así que vamos a presionar. Esta es una laptop, voy a empezar con Shift y F10, a ver si me abre la consola. Sí, sí me la abrió. Entonces, una vez abierta, le vamos a dar un clic adentro, denle un clic adentro donde sea y ahí van a escribir el primer comando ncpa.cpl y le vamos a dar un enter. Muy bien, vamos a desconectar nuestra conexión a Wi-Fi, este adaptador que tenemos aquí, le vamos a dar un clic derecho y le vamos a dar deshabilitar. Aquí es muy importante lo siguiente, luego me dicen, oye, pero es que ya terminó y no tengo internet. Bueno, se van al panel de control. A redes e internet, a conexiones de red y simplemente le van a dar un clic derecho y le van a dar a habilitar. Una vez que ustedes entren a su Windows con una cuenta local, no les va a pedir a fuerzas que se logueen a una cuenta de Microsoft. Entonces aquí una vez que hemos deshabilitado vamos a cerrar este y vamos a introducir otro comando. Ahora vamos a escribir oobe diagonal invertida. En algunos casos sale con ALT y la primer tecla acá abajito del escape y a veces está también con ALT pero acá en el símbolo de interrogación cerrado. En este caso me está apareciendo acá pero ustedes la pueden encontrar les repito en la primer tecla debajo del escape o bien en esta. Alt, símbolo de interrogación cerrado, que fue mi caso. Vamos a escribir bypass, nro, y le vamos a dar un enter. Se va a reiniciar el asistente de instalación y ahora ya nos va a permitir entrar con una cuenta local, es decir, establecerle un nombre a esa cuenta y adelante poder utilizar nuestro sistema operativo Windows de manera completa sin tener que loguearnos forzosamente a una cuenta de live o de Outlook o de Hotmail. Es probable que nos muestre quizás alguna pantalla de las que ya hemos visto antes. Vamos a ver qué es lo que nos muestra. Muy bien, el primer inicio de Windows 11. Y vamos a ver en qué país. Sí, nos volvió a hacer todo el cuestionario. Vamos a decirle que en México, Latinoamericano, omitir segunda distribución de teclado. Aquí ya nos dice... No tengo internet, entonces no tenemos internet. Nombre, ¿quién va a usar este dispositivo? Vamos a ponérsela a nombre de mi cliente. Contraseña, vamos a dejarla en blanco. Elegir la configuración de privacidad. Esto realmente yo se lo dejo por default, pero hay muchas cosas que algunas personas deciden quitarle. Así que aquí nada más le voy a dar a aceptar. Y ya está terminando por fin la instalación de Windows 11. En un momento más nos vamos a loguear a nuestra cuenta local y vamos a poder acceder a nuestro sistema operativo ya de una manera convencional sin tener que conectarnos a nuestra cuenta de Microsoft. De modo que en esta última versión funciona exactamente lo mismo. A continuación vamos a verificar cómo está nuestro adaptador. Ya ven que lo desconectamos, pues vamos a conectarlo de nuevo para que tengamos internet. Vamos a ver si nos aparece desconectado, como es que algunos me han dicho. Vamos a ver si nos sucede exactamente lo mismo que a ustedes en el caso de esta HP Elitebook. Muy bien, aquí ya entramos y sí, en efecto no estamos conectados a internet. Entonces dice que no está conectado. Vamos a ver y correcto, no me está detectando el internet. Inicio, panel de control. Luego nos vamos a redes e internet, ver el estado y las tareas de red, cambiar la configuración del adaptador. Fíjense, sigue deshabilitado, clic derecho y le doy únicamente habilitar. Vámonos aquí abajito y si se fijan, ya se conectó a la red previamente establecida y pues va a comenzar a descargar todo ese bloatware que algunos consideran todas esas aplicaciones de Microsoft que complementan su Windows 11. Ya vieron que en esta última versión los mismos pasos descritos en este video siguen funcionando correctamente. Aquí ya está instalando incluso algunos drivers, ya por ahí escuchamos algún sonido de que encontró y configuró alguno. Por mi parte eso sería todo, queda demostrado que en esta última versión siguen funcionando esos mismos pasos para saltar el inicio de sesión obligatorio en cuenta Microsoft. Nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho y que estén muy bien donde quiera que se encuentren. Hasta luego.